Do you know what hangry means? Él no sabe qué es eso. Es, okay, no, es un frase en inglés, se llama hangry. Es dos palabras juntos. Es cuando una persona tiene bastante hambre que la persona es enojado. Yes. Eso ese es soy tú. Yo. Yo soy eso. Es tú. Okay, entonces, vamos a encontrar Jonathan, ¿verdad? Sí, hablé. Me dijo que a las 7 para ver si nos podemos ver en algún restaurante. Ajá. Déjame ¿qué quieres? Hacer café. Quiero comer. Ya te molesto ya. Tú quieres tu café, yo quiero comer. Alistarte y salir. ¿Ok? Yeah. Sí, porque tengo hambre. Entonces, los dos necesitamos duchar. Ya. Mientras okay. Estás duchando, ¿está bien contigo si yo hacer café? Hazlo rápido lo que puedes hacer y vámonos. Ok, me voy a apurarme, yeah. ¿Ok? We're in New York. I'm ready for my New York vacation. There's just a full-on tantrum because he's hungry. Are you or are you not about to be 37 years old? Okay, me voy a poner un pocos cartas para ver si este viaje van a ir bien. Y después eso me voy a ducharme. Lee tus cartas, habla con Dios. Yo no sé qué tienes que hacer. Dios mío. Estoy cansado. So I pulled the Three of Pentacles, which is all about working together, and it's coming in upside down. Then we pulled the Page of Cups upside down, which is all about irrational emotions.